José Luis Gutiérrez Pérez es natural de Valladolid, donde nace a finales de los 50. Su amor por la medicina tiene mucho que ver con lo que vio en casa, de manos del excelente médico José Gutiérrez, su padre. Es un profesional polifacético dentro de la medicina, tocando tres ejes básicos en el desarrollo de esta disciplina: docencia, gestión y aplicación. Hace unos años desarrolló la labor de gerente del Sistema Andaluz de Salud, puesto que ocupó durante más de 6 años, dejando huella con su buen hacer. Es difícil saber de dónde saca tiempo para poder afrontar tantos proyectos como tiene, pero seguro que su manía le ayuda a relajarse para seguir produciendo. ¿Sabes a cuál nos referimos? Está atento a la entrevista porque es posible que se confiese. José Luis, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de la mirada del psicólogo. Sabemos de todas tus obligaciones y todos tus compromisos, pero has hecho un huequito para acompañarnos este día hoy con nosotros. Así para que, mí es un placer, para mí sí, es, ¿no?, un placer. Y además era una deuda que tenía contigo y que no queda hoy saldada, ¿eh? Esta es la primera, bueno, de las ocasiones en la que espero coincidir contigo y en esta faceta tuya, ajá, que no todo el mundo conoce. Sí, es verdad. Pero que me parece extraordinariamente atractiva por todo lo que supone el poder trasladar a la sociedad en general aspectos que no, muchas veces permanecen ocultos solo para las personas con las que uno tiene cierta intimidad, ¿no? Uh-huh. Es cierto, porque acabas de definir con tus sabias palabras, José Luis, ¿qué buscamos en la mirada del psicólogo? Hablas de sociedad y tú, bueno, tú eres un profesional de la salud, eres médico, ahora profundizaremos más en esa vertiente, pero fuiste durante 6 años, 2008-2014, fuiste gerente del SAS. Y bueno, ahí trabajaste para la sociedad, fue un cargo público, pero ahí también hubo un apartado, una parte de ese trabajo tuyo que recibió muchas críticas, José Luis. ¿Cómo se lleva eso de trabajar para la sociedad? Es un trabajo evidentemente remunerado, pero ¿cómo se lleva eso de trabajar y recibir críticas de la gente, críticas de los medios? Porque en la mayoría de las circunstancias uno tiene que hacer continuamente un esfuerzo para que se comprenda la situación, uh-huh, aunque uno no sea comprendido, ¿no? Uh-huh. Yo efectivamente fui director gerente del Servicio Andaluz de Salud desde el año 2008 al 2014. Fue un momento apasionante para el sistema sanitario público, y lo fui por la decisión de la entonces consejera y del propio gobierno que presidía Manuel Chávez en aquel momento, uh-huh, de colocar el sistema sanitario público de Andalucía en manos de los profesionales. Lo que a mí la consejera me trasladó el día que nos entrevistamos y me hizo el ofrecimiento era que no bastaba con que los profesionales participáramos en la toma de decisiones, colaboráramos o contribuyéramos al desarrollo del sistema. Quería que el pensamiento profesional fuera el determinante del nuevo rumbo del sistema sanitario público. Uh-huh. Por eso acepté aquel compromiso. Y lo hice con toda la honestidad, con todas las fuerzas que en aquel momento tuve, para intentar trasladar a la gestión del día a día, uh-huh, la visión que los profesionales tenemos en nuestro contacto diario con los ciudadanos, no solo con los pacientes, también, uh-huh, también con nuestros ciudadanos. Y bueno, fue una época en la que tuvo sus luces y sus sombras, pero a mí me sirvió personalmente para poder desarrollar un relevo, esto es parecido al ciclismo, contribuí con todas mis fuerzas y ahora lo hago de nuevo desde mi parcela específicamente asistencial y docente. Uh-huh. Bueno, buenas noches a todos. Estamos con José Luis Gutiérrez. Él ya ha mencionado una de las, digamos, de las funciones que ha tenido durante 6 o 7 años en su vida. Nos va a seguir explicando otras funciones que tiene. Como él dice, se dedica a la sanidad pública. Él lo podemos encontrar bien en el Rocío. Y ahora nos va a seguir explicando qué hace y nos va a permitir entrar. No sé si nos va a abrir la puerta de par en par, pero seguramente nos va a dejar colarnos por una ventanita a ver qué nos cuenta este gran amigo que tenemos aquí con nosotros. José Luis, hablas de que la consejera en ese caso te dijo: queremos incluirte, queremos que los profesionales de la sanidad estén en la gestión de la sanidad pública. ¿Tú te has sentido solo alguna vez? Durante mi etapa de gerente del Servicio Andaluz de Salud, sinceramente no. Estuve integrado en un equipo magnífico, uh-huh, tuve ocasión
de poder recibir como una transferencia masiva todo el conocimiento que el equipo tenía en lo que respecta a los ámbitos de planificación y gestión sanitaria. Y durante esos 6 años fue una etapa maravillosa de trabajo en equipo y conjunto, y además se me encargó una misión concreta. Tengo que decirte, Manolo, que jamás hubiera aceptado esa responsabilidad por el hecho de tener en mi currículum un puesto de gestión. Acepté esa responsabilidad porque tenía un proyecto que desarrollar, y el proyecto que me encargó en aquel momento la consejera era universalizar el modelo de gestión clínica a todo el sistema sanitario público de Andalucía. En el 2008, en abril de 2008, tomé posesión y el sistema se había universalizado. Ahora, si quieres, podemos explicar para todas las personas que nos están la parte viendo pedagógica del programa. Lo que es el modelo de gestión clínica quedó consolidado, universalizado en todo el Servicio Andaluz de Salud en el año 2011. Luego, desde ese punto de vista, desde ese prisma de mirada, de visión, la misión se desarrolló, y posteriormente, y todavía en el momento presente, seguimos en fases sucesivas de desarrollo de la gestión clínica. Yo me refería también, José Luis, cuando aparecieron esas críticas que te llevó a ti a enero del 2014, creo recordar esa fecha, a tomar una decisión que yo sospecho que fue dolorosa, porque como tú bien has dicho, realmente tú no te embarcas en este gran proyecto por mejorar tu currículum, que ya de largo es bastante productivo, sino porque realmente tú querías trasladar lo que tú estabas haciendo en otros sitios a lo que era la sanidad pública andaluza. En ese día después de dimitir, me refería a eso, ¿tú te sientes solo? O sea, ¿hay un José Luis antes de ese día y uno después? No, porque yo finalizo mi etapa en el Servicio Andaluz de Salud, en la alta responsabilidad, finalizo mi etapa cuando realmente creo que mi etapa había finalizado. Se había producido un cambio de gobierno tan solo unos meses atrás. La consejera que había inicialmente depositado su confianza en mí se había trasladado a otro ámbito, a otra consejería. Actualmente es la consejera de Hacienda. Y realmente mi etapa finalizó porque yo había dado todo lo que podía dar. Yo finalicé en el Servicio Andaluz de Salud el día que se produjo el nombramiento de mi sucesor por el Consejo de Gobierno, que fue un martes. Sí. Y el miércoles siguiente, al día siguiente, ya me incorporé a mi equipo asistencial, el Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Virgen del Rocío, y a mis actividades docentes. Luego hubo un continuo. En ningún momento se produjo la disrupción de una trayectoria, el salto a otra actividad, la necesidad del regreso. Yo siempre he entendido, te decía antes el ejemplo del ciclismo, del relevo. Yo siempre he entendido que las personas que nos comprometemos con la gestión pública durante un periodo, estas son las reglas del juego. Tenemos que llegar, aportar todo lo que podamos aportar, y cuando los ciclos finalizan, volver a nuestro trabajo. Es exactamente lo que yo hice. Y además, desde una perspectiva de un compromiso que tengo a lo largo de toda mi vida con la gestión de lo público, trabajo en exclusiva para el sistema sanitario público, y he dedicado toda mi energía y toda mi capacidad de trabajo al sistema sanitario público de Andalucía a lo largo de mi vida. De hecho, lo sigues haciendo. Exactamente. Ahora lo haces como cirujano maxilofacial, que es lo que prácticamente has hecho durante toda tu vida. Yo, antes de empezar esta entrevista, te decía fuera de cámara que por casualidad estuve visionando un libro que se llama El tercer molar incluido, que comentábamos antes que es un libro que versa sobre la muela del juicio, así como se dice, la muela del juicio, y tú decías, pero es un libro que es un manual de referencia en todos los estudiantes. Me llama mucho la atención, José Luis, de las personas que entráis en quirófano, ¿cómo es vuestro antes del quirófano? ¿Cómo es la preparación desde la parte que me toca psicológica? ¿Cómo es esa preparación? ¿Tenéis algún tipo de rutina establecida? Déjame antes, ahora voy a ir ahí, perfecto, pero déjame antes que termine de abrochar, ¿no? Vale. un tema con mi periodo en el SAS. Perfecto. Entre críticas hubo unas cuantas, ¿no? Por supuesto, también hubo muchas felicitaciones. Hicimos cambios muy atrevidos. Hicimos unos movimientos de vanguardia
que probablemente solo se reconocen en toda su magnitud y se les da el valor transcurridos unos años. Siempre me ha gustado decir que en la política no se mueve a través del tiempo, sino a través de los tempus, que es un concepto un poquito distinto, porque cuando estás en gestión política o en el ámbito de la gestión de entornos políticos, como era mi caso, la mayoría de las cosas que contribuyes a realizar no vas a poder disfrutar tú del resultado de las mismas, ¿no? Pero estas son las reglas del juego y por eso la vocación por lo público es una vocación siempre comprometida y necesariamente generosa. Aún así, cuando me decían, es que los políticos, o vosotros los políticos, o tú en la política, yo decía, yo no soy político. No tengo una trayectoria, no tengo un backup, no tengo un perfil que pudiéramos identificar como político. Respeto muchísimo a las personas que entregan su vida a la política. Yo fui un profesional llamado a tener una responsabilidad política. Finalizada esa responsabilidad, recupero mi vida profesional, como bien decías, ¿no? Ya. Y por lo tanto, hice una contribución que fue prolongada, duró 6 años, no podía haber durado más, por lo que tú acabas de comentar y enlazo con lo que me habías preguntado recientemente. La cirugía no se puede estar demasiado tiempo sin practicarla. La cirugía representa un ámbito de la medicina en la que es importantísimo el conocimiento, el diagnóstico, el manejo clínico del paciente, pero también conlleva una capacidad psicomotora y un entrenamiento permanente que si no se realiza en el día a día, uno empieza a echar en falta enseguida, ¿no? No solo desde el punto de vista de la realización personal de uno mismo, porque muchas veces hay quien dice, no hombre, cuando ya se adquiere una competencia, ya es como nadar o montar en bicicleta, aunque estés mucho tiempo sin hacerlo, ¿no? Eso no se te va a olvidar. No, pero la cirugía requiere una actualización permanente del conocimiento y una habilidad singular, específica, que tiene que estar permanentemente entrenada, ¿no? Por eso no podía durar más tiempo mi estancia fuera del ámbito de la cirugía. Y a ella regresé de inmediato. Algunas veces el final de una responsabilidad en el entorno de la gestión o de la alta dirección se acompaña de un periodo de cesantía. Para recuperar tu puesta al día, yo renuncié al mismo y me reincorporé de inmediato. Y decía, así con razón, es uno de los libros que más orgullo tenemos en mi equipo. Todas las ediciones editoriales, perdón por la redundancia, todos los trabajos editoriales, quería decir, de temas científicos que hemos publicado, los hacemos en equipo. Equipo y, como ese, ¿no, José Luis? Exactamente. Bueno, ese es el equipo asistencial, el actual. Esa es la unidad de gestión clínica de cirugía oral y maxilofacial del Hospital Virgen del Rocío. Y el libro del el tercer molar incluido es, como tú muy bien decías, Manolo, la muela del juicio, que tenemos 4, una en cada cuadrante, y son dientes que salen, erupcionan los últimos, y como lo hacen en el entorno entre los 19, 20 a 25 años, pues siempre se asociaba con la edad del juicio, de ahí viene lo de la muela del juicio. Por ser los últimos en erupcionar, muchas veces se han quedado sin espacio, tienen problemas asociados, y es una de las intervenciones quirúrgicas, vamos a llamarle, del ámbito de la cirugía ambulatoria, en la cirugía mayor ambulatoria, que con más frecuencia se realizan en mi especialidad. Solo en el entorno de Virgen del Rocío, al año extraemos entre 4 y 5 mil terceros molares incluidos. Entre 4 y 5 mil molares incluidos, terceros molares incluidos. Y tenemos un libro escrito del que ya llevamos 3 reediciones y actualizaciones, que es un libro de referencia, porque con lo que te he comentado, la intervención tan frecuente que es y las claves que hemos dado para que todos nos puedan entender, a mí me gusta decir que la cirugía del cordal o de la muela del juicio, cordal viene de cordura, la muela de la cordura, de ahí viene cordal, pues que la cirugía del cordal, de tercer molar incluido, es como el ladrillo sobre el que se construye el gran edificio de la cirugía oral y maxilofacial. Vaya,
Eso es una frase, vamos, que sí. Estará recogida en muchos sitios, ¿no? Por eso, aunque pueda llamar la atención cómo se puede hacer un libro de casi 500 páginas sobre un diente incluido, ajá, en el fondo estamos hablando de una técnica quirúrgica bastante frecuente. En el libro se trata el diagnóstico, el manejo clínico, ajá, el seguimiento y toda la técnica quirúrgica en las diferentes situaciones. Y de alguna manera podemos decir que es la célula básica, es el ladrillo sobre el que, ajá, luego se construye la cirugía de la glomerulonefritis. O sea que con ese número de extracciones que hacéis del tercer molar, José Luis, habrá muchos espectadores que ahora mismo estarán viéndote y dirán, ese hombre fue el que me operó a mí, no, el que me extrajo a mí la muela del juicio. No, y si no a mí, a profesionales de mi equipo. Ah, exactamente. De nuestro equipo. Y esa, yo te preguntaba antes, ¿y esa relación con el paciente, hay una preparación previa? O sea, ¿tú llegas al quirófano directamente y realizas la cirugía de esta o cualquier otra? ¿O tú antes vas a visitar al paciente a la habitación? No, nosotros... Mira, una de las claves de la medicina moderna, uh-huh, y de la cirugía en el siglo XXI... es que ya no es como tradicionalmente la relación médico-paciente que, uh-huh, se decía, sí, esta es crítica, ¿no? Es decir, tú tienes que desarrollar empatía, no solo, uh-huh, simpatía, sino empatía a todos los niveles, sí, con el profesional que te trata o el equipo. Pero la realidad es que el nivel al que avanzan los diferentes conocimientos médicos, uh-huh, y los altos requerimientos tecnológicos, antes te decía la necesidad del entrenamiento permanente. La cirugía en el siglo XXI necesita estar en manos de equipos, no en manos exclusivas de profesionales aislados. El funcionamiento del equipo siempre es superior a la suma de los comportamientos individuales de los miembros del mismo. Uh-huh. Desde esta perspectiva, en todos los equipos hay áreas de especialización y algunos de nuestros compañeros, uh-huh, son los expertos en determinada patología. Esto quiere decir que puede darse el caso de que te atienda en la consulta, en un primer contacto con la especialidad, un compañero o una compañera, ajá, y posteriormente te pueda tratar otro. Lo que sí que es verdad es que siempre que llegas al quirófano, has estudiado con detenimiento el caso, lo has analizado, tratas de establecer o has establecido el contacto más íntimo posible con el paciente y a veces con su familia, y además cada vez más... esto se hace de una manera sistemática que no siempre ni los pacientes ni los ciudadanos en general conocen. Por, ajá, ejemplo, en nuestro equipo, en cirugía maxilofacial en Virgen del Rocío, todos los miércoles y todos los viernes por la mañana, de 8:30 a 9, en lo que le llamamos la prima matina, estudiamos el equipo en su conjunto, los casos complejos, para que las decisiones que se toman con respecto, uh-huh, a sus pacientes sean decisiones colectivas. Uh-huh. Desde el consenso, entiendo, claro. Esto genera el consenso, uh-huh, y además mejora la calidad de la asistencia que lo recibe el paciente. Esto es una práctica rutinaria, es una práctica cotidiana, habitual, uh-huh, que no siempre es conocida, pero no, que realmente, ¿verdad? Por lo tanto... Aunque algunas veces el profesional que te pueda intervenir por cualquier circunstancia, por ejemplo, porque sea un área de máxima especialización, no fuera el que inicialmente te había atendido en la consulta, siempre se propicia, uh-huh, el encuentro y siempre el paciente tiene la garantía de que el caso ha sido meditado, reflexionado, uh-huh, y se ha alcanzado el consenso para el mejor tratamiento posible en ese caso concreto. Esto es muy bueno lo que estás explicando, José Luis, porque efectivamente hay muchos espectadores que a lo mejor alguno estará pendiente de una intervención próximamente y tienen la sensación de que cualquiera de vosotros que pasa por allí se le señala con el dedo y dice, tú mismo vas a intervenir, ¿no? Y es bueno que se explique que hay toda una programación previa, y hay un estudio, un análisis y que se trabaja en equipo. Yo creo que eso es fundamental. Pero yo no te voy a hablar ahora de un equipo, que sé que trabajas muy bien, te voy a hablar de una persona. Porque cualquiera de los espectadores que nos están viendo estarán percibiendo a través de tus palabras y tu emoción la pasión que sientes por la medicina. Pero hay una persona que yo sospecho que te pudo influir en esta pasión, que fue tu padre, el doctor, sí, José Gutiérrez, que nos dejó hace unos años, pero que, bueno, como yo digo siempre, la esencia de estas personas permanece de alguna manera. ¿A ti realmente te influyó el que tu padre fuera un experto en medicina, José Luis? ¿O? Fue absolutamente determinante. Determinante. O sea, yo desde pequeño siempre quise ser médico. Quizá por razones que ni yo misma conozca del todo, pero lo que sí que recuerdo desde que tengo uso de razón,
Mi padre era médico pediatra, era la presencia permanente de la medicina en mi casa, ¿no? O sea, no se hablaba de otra cosa más que de los pacientes, de la situación de que mi padre en ese sentido era muy participativo y nos facilitaba mucho el conocer cómo era su trabajo, y a mí siempre me apasionó. Estando ya en el colegio, en la primera escuela, en el colegio, en el instituto, yo siempre comenté que me iba a dedicar a la medicina y expresamente a la cirugía. Yo le he entregado mi vida a la cirugía. Le he entregado mi vida a la cirugía. Vaya. Esto no es más ni menos. Simplemente es el trasladar que para mí la profesión no es una manera de ganarme la vida. Ha sido un reto desde siempre el intentar ser cirujano, finalmente en el área de cabeza y cuello, y también el que mi propio trabajo supone la principal vía de desarrollo personal que yo tengo en este momento. Nos has dicho a todos que has entregado la vida. Mencionabas una canción y yo la saco un poco a colación de esto. ¿Te has olvidado de vivir? Es una de las canciones que más me gusta, pero puede ser todavía más doméstico el asunto y a lo mejor voy a desmitificar mucho mi imagen, pero es que lo que me gusta es Julio Iglesias, ¿no? Quiero decir que es lamentable, probablemente para muchas de las personas que en este momento nos están viendo. Se les ha caído un mito. Sí, bueno, ¿qué le voy a hacer? Pero soy sincero, soy castellano y no llevo vestido debajo de la piel y por lo tanto lo reconozco. La canción Me olvidé de vivir... En algún momento sí puedo haberme identificado en parte con el estribillo. El mundo de la medicina, el mundo de la cirugía es un mundo también competitivo, no es un mundo artístico, no es un ámbito de desarrollo en el que si uno encuentra su vía de expresión, puede encontrar también su hueco. En el mundo de la medicina es un mundo competitivo, es como todas las áreas del conocimiento, se basa en estar siempre en el grupo de los mejores. Y el grupo de los mejores no lo determina tu capacidad, la habilidad de tus manos para operar, es tu capacidad de diagnosticar, tu especial manejo clínico de los pacientes y luego tu consolidación en el ámbito docente y asistencial. Siempre se decía que la medicina, y sobre todo la medicina pública, era una especie de banco con tres patas, la asistencial, la docente y la investigadora. Desde hace unos años sabemos que no eran tres patas, son cuatro, porque no podíamos olvidar la gestión, ¿no? Y por lo tanto tienes que estar no solo en el escenario de tratar de la mejor manera posible a los pacientes, sino que tienes que permanentemente contribuir a generar conocimiento por la vía de publicaciones científicas, edición de libros, etcétera, la transmisión en entornos universitarios y en la propia formación de otros especialistas. Fíjate el éxito del sistema MIR que tenemos en Andalucía y en España. Sí. Y luego pues avanzamos cada vez más en el ámbito de la gestión clínica, que es un entorno en el que los profesionales cada vez reclamamos mayor autonomía de funcionamiento, y es lógico que la sociedad también, a cambio de esa mayor autonomía, nos exija mayor corresponsabilidad. Y en esa exigencia que tú estás diciendo, introduzco un tema que lleva tiempo acompañándonos, por desgracia, pero que últimamente se está intentando, ¿no?, que ocurran cuanto menos casos mejor, que es estas agresiones que sufren muchas veces los profesionales sanitarios, especialmente, supongo yo, en el campo de la urgencia, quizá, por aquello de que todo el mundo va muriéndose siempre a urgencia. ¿Tú esto lo has percibido en primera persona, José Luis, alguna vez? Sí, y además, estando de gerente del Servicio Andaluz de Salud, vamos, salvando las distancias y con todo el respeto, pero yo podía entender a veces lo que tenía que ser a las personas víctimas de actos terroristas y a las declaraciones que entonces hacían los responsables del Ministerio del Interior, porque te duele como si te lo hubieran hecho a ti. Es decir, cuando diriges el sistema sanitario y ves la entrega de los profesionales, la manera en la que se vuelcan con su trabajo y cómo convierten a la ciudadanía y al paciente concreto, pero al global de la población, en el objeto realmente de su actividad vital, ¿no?, profesional, el que haya personas que con extrema violencia, a veces de una manera absolutamente desproporcionada, aunque pueda haber siempre un motivo de queja y siempre haya un área de mejora,
pero esa visceralidad con la que algunas veces uno afronta directamente la rotura de cualquier tipo de relación por la vía de la violencia, la agresión, esto, te decía que en mi época de gerente del Servicio de Salud me producía un dolor tremendo. Intentaba siempre hablar con las víctimas, con los profesionales, establecimos mecanismos de seguridad, todos los que pudimos, y trabajamos mucho, incluso en el entorno legal, para que se considerara autoridad al profesional sanitario y no se quedara una expresión de violencia injusta sin motivo ninguno, no se quedara sin ningún tipo de penalización, ¿no? Ahora, es que en general, fíjate, te voy a dar a las personas que nos ven un dato. En general, la violencia con la que se desenvuelve en este momento la sociedad nos tiene que preocupar a todos. Cuando yo empecé a practicar la cirugía oral y maxilofacial, nosotros tenemos una especie de termómetro, de sensor, que es el que atendemos todos los traumatismos de la cara. Y la cara es una especial para choques, ¿no? Porque fíjate la cantidad de veces, ¿no?, que uno se va chocando, ¿no? De hecho, una de las fracturas más frecuentes pues es la fractura nasal, porque o los pómulos, que son las partes más prominentes de la cara. Digo que cuando nos ponemos hace pues unos 25 o 30 años, casi de cada 10 traumatismos de la cara, 9 se producían por un accidente de tráfico. Hoy día, de cada 10 traumatismos de la cara ya no se producen 9 por un accidente de tráfico. Eso es gracias a los controles de alcohol, limitaciones de velocidad, obligatoriedad del casco en la moto, obligatoriedad del cinturón de seguridad, mejora de la red de autovías, todo lo que podríamos, ¿no? Pero hoy día, de cada 10 traumatismos faciales, 9 se producen por agresiones. Por agresiones. ¿9 de cada 10? Por agresiones. Entonces, hemos desarrollado una especial, ¿no?, capacidad en este momento de resolver muchos de los conflictos y las situaciones por la vía expeditiva, y existe un entorno de visceralidad y de agresividad en la sociedad que nosotros lo percibimos, bueno, de manera indirecta por este detalle epidemiológico que te acabo de indicar. Qué interesante, qué interesante. Oye, José Luis, hablas de la violencia en la sociedad. Y atendiendo a la... porque hoy nos estás confesando varias cosas. Lo de Julio Iglesias yo lo desconocía, yo sabía la canción, pero no el autor. Y otra de las cosas que tú nos decías en la ficha que nos enviaste es que te gusta barrer. Y al hilo de la violencia... Es una manía. Y a la violencia, al hilo de la violencia en la sociedad, ¿qué cosas barrerías tú de esta sociedad? La pregunta es durísima, ¿eh? La pregunta es durísima. No es que me guste barrer, sino que mi familia, si me está viendo, seguro que se están riendo mucho. Porque la pregunta en la ficha era alguna rareza, sí. Y efectivamente no soporto el ver que el suelo no está suficientemente limpio. No lo soporto, entonces tengo que una barrera, pero es una manía. Hay muchas cosas que en este momento barrería. Lo que ocurre, yo me he hecho muy práctico, Manolo. La vida, sobre todo el trabajo en el día a día, el contacto directo con la enfermedad y la responsabilidad que tuve y que tanto me determinó en los valores, ¿no?, con los que me desenvuelvo en el momento presente, en los años que dirige el Servicio Andaluz de Salud, me ha acercado mucho a la realidad, ¿no?, y me han alejado mucho también del debate de la utopía, ¿no? Yo creo que en este momento las posiciones extremas y la intolerancia son uno de los grandes peligros que tenemos. De manera que parece como que uno tiene que estar alineado en una posición que no vale tanto la manera en la que tú la defiendes como la manera en la que la contrarrestas a veces con la opuesta o con la contraria, ¿no? Y luego sí creo también que tendríamos que barrer esta especial incapacidad que como sociedad estamos demostrando para dejar sin espacio vital a toda una generación. Y me refiero a la generación de la gente joven perfectamente preparada, probablemente la mejor preparada de la historia, en la que la estamos asfixiando, porque ni somos tan mayores todavía los que estamos por arriba, ni estamos generando el espacio de desenvolvimiento para los que vienen por debajo, ¿no? La generación de mis hijos corre un alto riesgo de acabar
como el hijo de la reina de Inglaterra, ¿no? Hacer todo el tránsito vital en una actitud expectante, ¿no? Sin haber llegado nunca a reinar, ¿no? Ajá, buena comparativa esa, ¿no? Lo dices muy emocionado eso, José Luis, te molesta especialmente, ¿no? Desde la impotencia, posiblemente. Sí, yo, reflexiono sobre lo que fue mi propia trayectoria, aún insistiendo que fue competitiva, también tengo que reconocer que se generó un espacio de oportunidad. Hoy día, no solo en el entorno de la generación de nuestros hijos, sino en la universidad, en el contacto permanente y diario que tengo con, uh-huh, con mis alumnos, veo como profesionales perfectamente cualificados, ciudadanos del mundo, conocedores de idiomas, 2 y 3 máster de especialización, ámbitos de investigación. Al final, la única opción es poder ser becario, poder entrar en acogida en algún grupo, sin plantear tampoco... es extraordinariamente difícil, ¿no?, el encontrar el hueco a esta franja de la sociedad, uh-huh, que, insisto, está perfectamente capacitada, pero me genera una especial inquietud, una especial angustia. Yo creo que habrá espectadores, José Luis, que ahora mismo estarán pensando, este me está diciendo esto, con lo que todos coincidimos, pero antes decía que respeta el papel de los políticos. Y hay personas que estarán pensando, y yo estoy de acuerdo que es muy difícil y es muy arriesgado generalizar, estarán pensando, si cogiéramos todo el dinero, que desde la corrupción se ha ido perdiendo por ahí, digo perdiendo porque realmente no se sabe dónde está, posiblemente gran parte de estos jóvenes hoy en día que están sin empleo, a lo mejor tendrían otras, porque tú has mencionado la palabra y creo que es muy acertada, oportunidades que no tienen. ¿Tú crees que eso es así, José Luis, o estamos dando demasiada importancia a todo esto de lo político y que quizás el tema es más global y no es solamente relacionado con la política? No, yo creo que estamos globalizando una cuestión que es singular. A ver, me voy a tratar de explicar. Yo, insistiendo en que no me considero un político, no estoy autorizado para hablar como un político porque no tengo ese registro en mi vida. Si el haber tenido una responsabilidad política, sí que te tengo que decir, y lo digo en todos los entornos, que he conocido gente extraordinariamente valiosa, inteligente, muy capaz y muy competente en el ámbito de la política. Gente además extraordinariamente generosa, que hace renuncias muy importantes en favor de la causa pública. Uh-huh. Yo creo que el problema de la corrupción es un problema aislado y localizado, lo digo sinceramente. Es un problema aislado y localizado, y que está en manos de personas que, y también es un dato evidente, no está asignado a una única opción o afinidad política, uh-huh, ¿no? Es uh-huh. un tema bastante... A personas en cuya escala de valores, o en cuya jerarquía de valores, se patina fácilmente uh-huh. con áreas que tendrían que ser sagradas, ¿no? Como es el respeto al dinero público, a la gestión uh-huh. de lo público, etcétera, etcétera. Yo no creo de verdad que existiera ahí un fondo, ¿no? que si fuéramos capaces de desarticularlo, arreglara los problemas de la sociedad. Yo creo que existen personas singulares e aisladas en un sistema lento de poder establecer los criterios de la justicia para poder bloquearlas, y que sin embargo la inmensa mayoría son personas muy honestas, muy capaces, uh-huh. muy competentes y que de verdad tienen la vocación por el trabajo de lo público. Ahora bien, yo sí creo que no estamos siendo lo suficientemente veloces ni raudos en darnos cuenta de cómo en este momento los valores de la política tradicional uh-huh. están cambiando. Os está exigiendo que cambien por parte de la sociedad y fundamentalmente por las generaciones que en este momento están viendo que se quedan sin espacio. Uh-huh. El crecimiento, el resurgimiento de determinados entornos que en lugar de hacerlos fuera de la política oficial la han penetrado, ¿no? Y desde ella intentan propiciar los cambios, no es más que el reflejo, bueno, del movimiento, el famoso 15M, que no uh-huh. todo el mundo quiso ver ni quiso leer entre líneas, y toda la dinámica que nos viene después, ¿no? Por lo tanto, todos en ese ámbito global
todo es una extraordinaria preocupación, porque claro, uno coge ahora las elecciones francesas o analiza la situación de Estados Unidos, ¿no? Y claro, fíjate, ¿no? ¿En dónde nos estamos empezando a desenvolver? ¿Dónde encuentra uno el refugio a sus valores sociales y a sus valores personales? Cuando las opciones que se te ponen por delante, pues es, te tienes que quedar con aquello de una, voy a jugar a una carta para no ganar y a otra para no perder. No tienes eso. Y muchas de las personas, bueno, muchos de tus alumnos, no sé si este mensaje también lo transmites a veces en tus clases, pero habrá personas ahora, incluso adolescentes, que estarán decidiendo qué tipo de formación universitaria van a elegir o otro tipo de formación a nivel profesional y estarán pensando, este hombre que lleva un largo recorrido y que sabe de lo que está hablando, está dibujando un panorama no solo presente, bastante complicado, sino que hay un futuro a corto plazo que no tiene visos de solución o de, al menos de variación. ¿Estás explicando algo que está muy pesimista por parte tuya, José Luis? No, el mensaje no es pesimista, el mensaje no es pesimista. Vale. El mensaje no es pesimista, el mensaje solo tiene de pesimista la sensación de que las respuestas que habíamos aprendido para las grandes preguntas de la vida no valen porque las preguntas han cambiado. Vale. Y el problema donde realmente yo creo que en este momento lo tenemos es en que no estamos entendiendo las nuevas preguntas. ¿Esto quiere decir que la gente tiene que cambiar? No, vamos a ver. Lo que quiere decir es que por la vía por la que vamos no vamos a encontrar la salida. Dices, ¿cuál es la alternativa? Bueno, pues cambios profundos. Algunos han intentado. En el ámbito sanitario, hemos dicho, hay que darle mayor autonomía a los profesionales. Por ejemplo. A cambio hay que exigir mayor corresponsabilidad. En el ámbito docente hay que ir a nuevos modelos de formación, mucho más flexibles, más rápidos también, y que permitan que los alumnos se incorporen, no adapten el conocimiento adquirido a las necesidades del mercado, sino que realmente el conocimiento que adquieran se realice teniendo en cuenta las necesidades del mercado. Y en el ámbito político, pues porque necesitamos una renovación urgente de las personas, que no entiendan que con los patrones clásicos de desenvolvimiento ya no vamos a poder seguir avanzando. Pero yo me apunto al cambio y a la transformación. Es un mensaje de activación, sí. Es un mensaje de que si algo no funciona y seguimos haciendo lo mismo, va a seguir sin funcionar. Absolutamente. Eres una persona con mucho recorrido en la gestión. Yo me pregunto, ¿eso es igualmente aplicable en casa? ¿Eres igual de buen gestor en casa? Para nada. No. Porque antes decías, me he entregado a la medicina, a la cirugía en mi vida. ¿Eso cómo se compensa después con la vida familiar, con esto de la conciliación tan famosa? No, realmente cuesta muchísimo. Simplemente el detalle, las personas que como yo comparten un trabajo asistencial y un trabajo docente, no se comprimen 8 horas. Yo, de hecho, pues suelo pasar las mañanas en el hospital y las tardes las dedico a la actividad docente universitaria. Y bueno, estamos en España, en el sur de Europa, un clima muy mediterráneo, y afortunadamente tenemos una mentalidad en la que no existen barreras entre los horarios de trabajo y los horarios de descanso, ¿no? Y permanentemente estamos traspasándolos en un sentido o en otro, casi siempre en el sentido de invadir nuestra área de descanso con los horarios de trabajo. A ti te pasa igual. Es muy difícil. Hay que acabar eligiendo entre la calidad versus o frente a la cantidad, ¿no? Se trata de los momentos que tienes de descanso, de familia, de ocio, hacerlos muy intensos, pero la dedicación al trabajo es extraordinaria. De todas maneras, Manolo, una vez hacía yo la reflexión con una persona de rango político y le decía, digo, bueno, pues si mi mesa está como está y en un cierto orden, pero llena de papeles, pues ¿cómo estará la mesa de un ministro, ¿no? Que era la persona con la que en aquel momento hablaba. Y me decía, pero no te confundas, no depende del puesto que tengas, sino de tu forma de ser, ¿no? Es decir, hay las personas que tienen una clara orientación y vocación de cara a trasladar
todo el horario que pueden o toda la actividad que pueden a determinados ámbitos, actúan así estén donde estén, ¿no? Entonces, sí, al final, uno es mucho más el que va siendo que el que fue o el que quisiera ser, ¿no? Me recuerda eso, José Luis. Mira, tengo una amiga que es periodista de Canal Sur, Nuria del Saz, que ella tiene una peculiaridad. En fin, ella es una gran periodista, pero fue la primera periodista invidente de toda Europa, y tiene un libro, y al hilo de tu comentario que te gusta Nueva York, sí, sí, tiene un libro que se llama Ciegas en Manhattan, y es curioso porque ella lo escribió visitando Nueva York con otra amiga que también era invidente, y ella me dice muchas veces, es que la gente se equivoca en cómo mira las cosas, porque yo no la miro con los ojos, claro, yo la miro de otra manera, ¿no? Y al final todo se trata de cómo mires tú. Claro. Pero sin usar los ojos, ¿no? Usando otras partes. ¿Sabes lo que pasa? Además, que coincido con tu amiga, porque Nueva York es para mí la ciudad bella, como poníais en la ficha. Sí, la ficha. Nueva York no es tanto verlo, es como sentir el latido. No, ¿a ti no te ocurre a veces que te pones cerca de alguien y sientes el latido del corazón? Sí, sí, pues sí. En Nueva York siente uno el latido del mundo. El latido del mundo del siglo XXI. También del siglo XX, ¿no? Pero, es decir, en mi ciclo vital, Nueva York es la ciudad en la que yo he sentido el latido del mundo. Y probablemente no haga falta verlo. Simplemente con estar allí, aspirarlo, sentirlo en toda su dimensión, dejarte un poco llevar, claro, para mí, desde luego, es la ciudad por antonomasia. Habiendo conocido Nueva York, pues no tengo especial necesidad de conocer ninguna otra cosa. He ido varias veces, he vuelto mucho y cada vez que puedo me escapo, la verdad. Ajá. Que sí. Esperemos que Donald Trump no te ponga muchas pegas. Exacto, vamos, menudo camino llevamos. Y luego, al hilo de lo que decías también, de no sin ver, yo adoro la literatura de Jorge Luis Borges. En la ficha que me decías, di algunos de los libros, sí, bueno, decía un libro, yo no te podía decir uno, por eso puse tres, pero adoro la literatura de Jorge Luis Borges. Es la literatura reflexiva, inteligente, de una persona que, aunque vio, finalizó su vida sin uh-huh. ver, ¿no? Como todos sabemos. Y en concreto, en el libro Ficciones tiene un pequeño relato, un cuento, él nunca escribió novela, que es el jardín de los senderos que se bifurcan. Extraordinariamente inteligente, como toda su literatura, pero ¿cuántas veces en la vida uno no tiene la sensación de que se encuentra en el jardín de los senderos que se bifurcan y lo importante que es el acertar o no, ¿no? Qué interesante todo lo que estás proponiendo y lo que estás aportando a todos nuestros espectadores. Ahora viene una pregunta más maliciosa por mi parte, José Luis, que es la que le llamamos la pregunta conmiga. Nos has hablado de tus funciones, nos has explicado un poco cómo funciona el sistema andaluz de salud. Y bueno, la verdad es que por parte de los medios de comunicación y también de los propios políticos que corresponden, pues intentan mostrar esas bondades de nuestro sistema sanitario, ¿no? La pregunta que te hago con un poquito de rintintín es, ¿realmente es tan bueno el sistema de salud o es una imagen que se quiere dar? Es excepcional. En o comparativa sea, con... Es excepcional y yo te puedo dar algún dato para demostrarlo, ¿no? No digo que sea excepcional porque trabajo en él. El hecho de haberlo dirigido, el Sistema Sanitario Público de Andalucía, durante 6 años en el Servicio Andaluz de Salud, también conozco sus elementos de debilidad, pero esto es como te pudiera hablar de mis hijos, ¿no? Conozco claro. lo mejor de ellos y sus elementos de debilidad. O de ti mismo, claro. Pero uno puede... De mí mismo no he querido decirlo por aquello de decir, bueno, uno puede, a veces no conoce sus propios elementos de debilidad, ¿no? Pero... Mira, la expectativa es el mejor está entre los mejores sistemas del mundo, ¿no? La expectativa de vida que tenemos los ciudadanos españoles y en concreto los andaluces solo la supera Japón en este momento. Solo la supera Japón. Datos objetivos. Con datos objetivos. Es decir, eso quiere decir que probablemente, salvo algunos ciudadanos japoneses, la media de los ciudadanos que nos están atendiendo son los más longevos del mundo en cuanto a expectativa de su vida. Claro, hay otro indicador también muy potente, ¿no? Es todo lo que ocurre en la mortalidad infantil, ¿no? La tenemos en los mejores datos del mundo y es igual que la de Estados Unidos. En la parte más... Y dice, pero claro, es que en Estados Unidos se gastan en casi el 17% del Producto Interior Bruto. Mientras que nosotros en España estamos en el entorno del 8. Se podría decir,
Hombre, pues hay que gastar más dinero en sanidad, pero es que no está demostrado que el mayor gasto o inversión en sanidad se acompañe de mejores indicadores de salud de la población, ¿no? Entonces, no solo es la sensación subjetiva que tenemos las personas cuando tenemos un problema grave, porque siempre se dice, bueno, para un problema grave, por supuesto, para la menudencia, bueno, esto es una cuestión que puede ser. De todas maneras, yo nunca he visto mal el que una persona opte por un doble aseguramiento, como no veo mal cuando viajo en avión, estar en la cola esperando para embarcar y que embarque antes quien ha pagado un poco más para un embarque preferente o quien viaja en business, te lo digo sinceramente. Me agrada que tenga la misma preferencia quien va con niños chicos o quien aparece con algún tipo de minusvalía física, ¿no? Pero a mí no me molesta especialmente ir en el mismo avión y que si alguien ha tenido capacidad de poder abonar o pagar un poco más. Y esto es lo mismo, yo nunca me he opuesto a que haya la posibilidad del doble aseguramiento. Lo que nunca he creído es en que hubiera una sanidad para las personas sin recursos y otra distinta que pudieran pagar los que tienen recursos. ¿Por qué? La sanidad para los que están sin recursos no se llama sanidad pública, se llama beneficencia. Exacto. Por lo tanto, he creído siempre en los sistemas sanitarios universales, financiados con impuestos, absolutamente en contra del copago, y sin que haya hecho un causus belli por el que las personas que pueden, pues si decidan optar por un segundo aseguramiento que les facilite que cuando uno le duele la cabeza o tiene una molestia de estómago, claro, pueda ir, pero que todo el mundo sabe y tiene la garantía que cuando necesita su sistema sanitario público, ahí estamos. Bueno, la verdad es que nosotros lo que necesitaríamos es más tiempo sí. para seguir hablando contigo, porque es todo muy, muy interesante, pero el tiempo también aquí es limitado y nos tenemos que ir yendo con el triángulo, este triángulo que tú nos enviaste también. Sí, me llamó la atención. Y bueno, tú hablaste de autoestima, hablaste de salud, que son dos temas que has ido tocando, pero me interesa especialmente uno de los vértices. Como psicólogo me llamó la atención porque creo que es central, ¿no?, el equilibrio mental de cualquier persona, y es querer y sentirse querido. Sí. Querer y sentirse querido. Y me quedé de verdad, te lo digo, ¿eh? Yo lo estuve mirando y digo, qué interesante esto, ¿no? Porque no es solamente que tú quieras, es que necesitamos sentir que la gente nos quiere. ¿Tú te sientes querido, José Luis? Yo me siento muy querido, muy ¿sí? querido. Y probablemente por eso necesito como un espejo, como un boomerang, devolver, ¿no?, el cariño que recibo, ¿no? Fíjate que yo creo que en mi vida, conforme voy avanzando cada vez más, voy descubriendo como si me bañara en lugar de en el mar, o me bañara en un mar de contradicciones, ¿no? La vida es pura contradicción. Y la capacidad que tenemos de resolver los grandes problemas de la vida está en cómo manejamos las contradicciones que se nos van planteando, ¿no? Desde esa dinámica, el tema de la autoestima que yo ponía en una de las esquinas, es que no, la autoestima va ligada a la aceptación. Entonces, en algún Totalmente. Momento uno se tiene que aceptar, con sus virtudes y con sus defectos. Y a partir de ese momento uno deja de luchar como el conejo detrás de la zanahoria, detrás de su autoestima. Esto ocasiona, yo lo observo en todos los seres humanos, en la gente que me rodea, en mis pacientes, en mis colegas, ocasiona un desgaste extraordinario. Y tú como psicólogo lo tienes que saber mejor. Absolutamente que nadie, es así. ¿No? La salud es junto con la educación. Fíjate que la educación es tan clave que la única manera de, en una generación, saltar de clase social es a través de la educación. No existe otra. Y de hecho, si todos miramos hacia atrás, salvo los que tengan estirpe nobiliaria o vengan de sangre real, podemos identificar la persona entre nuestros antecesores que generaron el salto que nos colocó. El punto de inflexión, ¿no? El punto de inflexión, ¿no? En el caso de mi familia fue mi padre. Pero siempre hay un momento en la vida en que la educación, mi padre, antes habíamos hablado, fue médico pediatra, una familia muy humilde, fue el único hermano que estudió, consigue colocar a su familia y a la descendencia de su familia en otra dinámica futura en la sociedad, ¿no? Pero sin salud nada de eso es posible. La salud es el permanente continuo, porque la educación la puedes aprovechar o no, se te tiene que brindar, pero la salud es el permanente continuo. Es total, claro. La salud es el permanente continuo, por arriba y por abajo. Sí, el ser humano es el único animal antropológico, o sea, perdón, desde el punto de vista antropológico,
es el ser humano es el primer animal en la historia de las especies que cuida de sus mayores. No existe, porque cuando dicen los cementerios de elefantes, son elefantes viejos que se mueren, nadie los cuidaba. No hay residencias ni nada. El ser humano es el único que cuida de sus mayores. Sí, sí, y sí. Por abajo exactamente, en cuanto a la infancia. La salud es un continuo. Y para mí, la salud, en tanto en cuanto soy un profesional de ella y le he entregado, como te decía, mi vida, pues tenía que estar ahí presente, al igual que el hacer el reconocimiento de el momento en el que uno se acepta y, por lo tanto, pacta con su autoestima. Y con esas claves, si uno tiene salud y se acepta, lo más importante en la vida es tener capacidad de querer y también sentirse querido. Y para sentirse querido también hay que dejarse querer, porque hay que permitir que los espacios, que los cortocircuitos que se tienen que establecer a todos los niveles, en familia, en amigos, en tu pareja, en tu relación íntima, se puedan formular, ¿no? Bueno, pues nosotros, como te queremos mucho, te vamos a ofrecer este detalle de una pintora, Toñi de la Rosa, que nos acompaña siempre aquí con Muebles Climen, que son los que nos ponen siempre esta decoración. Qué bien. Esta es tu cámara, José Luis. Y la verdad es que, como yo sospechaba al principio, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Tenerte aquí con nosotros. El placer ha sido mío. Y merecía la pena esperarte, amigo, merecía la pena. Pues nos has explicado muchísimas cosas. Lo habéis visto, ya os dije al principio que era un hombre que tiene muchas cosas que decir. Realmente es un amante de la medicina. Yo no sé cuánto tiempo le ha robado de su vida privada. Lo que sí sé es que él ha elegido ese camino, pero ha sabido elegir también la calidad en su vida personal. Y es una persona que lo que nos está mandando un mensaje es: si no quieres lo que tienes en este momento, actívate, haz algo para cambiarlo. Vale quejarse, es importante quejarse, pero sobre todo es importante hacer. Es importante moverte, es importante protestar, pero hacer, sobre todo hacer. Y hemos terminado con una parte que me toca a mí muy de cerca, que es el tema de la autoestima. Yo no puedo estar más de acuerdo con él, evidentemente el aceptarse, el ser capaz de aceptar lo que uno tiene, lo que uno es, y a partir de ahí crecer. Siempre desde el amor por uno mismo y el amor hacia los demás. Y termino con esto: para que nos quieran hay que dejarse querer. Así que vosotros, dejaros querer, y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.